Psoriasis, remedios caseros y naturales para la psoriasis. La psoriasis es una afección cutánea que cambia el ciclo de la vida de las células de la piel y hace que las células se acumulen rápidamente en la superficie de la piel. Los síntomas a tener en cuenta son manchas rojas y escamosas que generalmente aparecen alrededor del torso, las rodillas, los codos y que se acompañan de piel seca, comezón, dolor en las articulaciones, lesiones genitales en los hombres, decoloración de las uñas y exceso de caspa. En nuestro canal nos dedicamos a ofrecerte remedios naturales y caseros para mejorar tanto tu salud como tu aspecto, de forma práctica y económica. En el video de hoy te enseñaremos a preparar varios remedios caseros para tratar la psoriasis utilizando los ingredientes que tienes en tu cocina. Psoriasis, primer remedio, col. Preparación. Tome un tazón de hojas de col machacadas. Tome un recipiente con agua caliente. Coloque el recipiente con hojas de repollo en el interior del recipiente con agua caliente, hasta que las hojas se vuelvan tibias. Aplique las hojas de col tibia sobre la zona afectada. Cubra con un paño suave de lana. Envuelva con una venda elástica por 2 a 3 horas. Psoriasis, segundo remedio, calabazas amargas y limón. Preparación. Tome un vaso de jugo de calabaza amarga. Agregue una cucharadita de jugo de limón. Ahora, mezcle bien. Beba esto todos los días con el estómago vacío y tome el preparado durante 4 a 6 meses. Consejos adicionales. El bicarbonato de sodio reduce la picazón, así que puede añadir 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio a una taza de agua y luego remoje una toalla en esta mezcla, escúrralo y aplique sobre la piel como una compresa. A su vez, exponer la piel al sol de la mañana reduce la inflamación de la piel. Aviso importante, la información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puede sustituir el consejo, diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda. Si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información, no dudes en comentarlo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos.